Asociación Colombiana de Reumatología. Doctor, bienvenido a las cámaras de la tarde. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, empecemos. ¿Qué es la artritis reumatoide? Bueno, es una de las enfermedades más frecuentes que afectan a la población. Es una enfermedad donde el sistema inmune ataca las articulaciones y muchas veces ataca otros órganos, como el ojo, los pulmones, los nervios, puede atacar cualquier parte del cuerpo. Hablemos de los síntomas, ¿cuáles son esos más frecuentes? Siendo el día de la lucha contra el dolor, el principal es dolor articular, un dolor que se presenta más en reposo, en el cual hay una rigidez, principalmente en las mañanas o después de un reposo prolongado, y que compromete principalmente manos, muñecas, codos, rodillas y pies, limita mucho, es una enfermedad que limita demasiado. ¿Cuáles son esas causas principales por las que se produce esta enfermedad? Bueno, mira, las causas no se conocen. Tenemos indicios que están en los genes, y eso ha sido por múltiples estudios que se han hecho donde se ve que un familiar de una persona con una enfermedad autoinmune tiene más riesgo de tener otra autoinmune, como son la artritis. Entonces hay un componente genético y hay algo adicional que lo dispara. El tabaquismo es algo que dispara la enfermedad. La enfermedad periodontal, la enfermedad dental, aumenta el riesgo, las infecciones respiratorias o intestinales y el sobrepeso. Y esas son los factores que podemos intervenir para que no nos dé estas enfermedades. Hablemos del tratamiento de esta enfermedad. Bueno, el tratamiento es multidisciplinario y tenemos muchos aspectos para tratar. Hay medicamentos que nos ayudan a controlar el dolor, medicamentos que van a controlar el sistema inmune para evitar que sigan atacando y deformando las articulaciones y dañando los órganos internos, y adicionalmente tenemos que tratar también otros aspectos que afectan a esta población. Terapia física, terapia ocupacional para que vuelvan a trabajar. El ánimo de esta población se afecta mucho con el ánimo. La parte emocional. Más o menos, más del 50% de los pacientes manifiestan algún trastorno en el estado de ánimo.